Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al programa 12 de Charlando sobre Datos e Inteligencia Artificial. En este programa que realizamos cada 2 jueves, conversamos con personas que están trabajando en este sector y que nos pueden aportar cosas muy interesantes. Ese es nuestro criterio y con esa intención hemos invitado a nuestro participante en el día de hoy. Para hablar de una de las plataformas de Business Intelligence que existen y que se utilizan más habitualmente en este mercado. Y sin mucha más dilación, pues doy paso a Andrés López, que está con nosotros. Hola a todos, buenas noches, un placer. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Nada, gracias a ti por estar, por animarte a participar. Y bueno, decir que Andrés es profesor del curso de Inteligencia Artificial y Data para principiantes de Youth AI Network, que por supuesto os animamos a realizar, porque al final lo que vamos a hacer ahora es una continuación de del módulo, de la lección de Looker que hay en este curso. Y lo demás que nos puedas contar, Andrés, te lo dejo para ti, para que nos hables un poquito de ti, cuál es tu perfil y cómo has llegado a ser analista de datos. Vale, perfecto. Pues, a ver, por mi parte, mi perfil estaba, al menos en un principio, más orientado a lo que sería la parte de negocios. Realmente, yo soy economista, estudié economía en Caracas, en la Universidad Católica, y posteriormente hice un diplomado en estadística, ¿no? Entonces, ya cuando comencé a realizar ese diplomado, me empezó a gustar cada vez más. Cada vez más todo lo que era el análisis estadístico del dato. Entonces eso para mí era muy, muy importante y fue lo que me motivó, de hecho, en un futuro a hacer un máster, bueno, de hecho, donde nos conocimos, afortunadamente. Y bueno, y dicho máster probó ser la decisión correcta, ¿no? Porque me dio la oportunidad, bueno, de iniciarme realmente, yo diría, de lleno en el mundo. En el mundo del dato, y una vez que ocurrió, pues ya pude comenzar, ¿no? Entonces, una vez ocurrió esto, pues ya comencé a enfocarme hice unas prácticas en inteligencia de negocio, en ese momento en LG. Posteriormente, pasado cierto tiempo, empecé en una consultora llamada Business and Decision. Era una consultora francesa, parte del grupo Orange, y finalmente, ahora mismo me encuentro en SIS Consulting, donde, bueno, principalmente, al menos el equipo por parte del área del dato, estamos especializados en Looker, ¿no? Es la herramienta principal, diría yo. Pues sí, efectivamente, bueno, nosotros nos conocemos del máster que estudiamos, de Business Analytics and Data Strategy, y bueno, de hecho de aquí surge la colaboración y también el interés de que estuvieras aquí con nosotros y también de participar en el curso. Decir, aprovechando ahora que escuchamos todos los comentarios y palabras que haya por parte de los que estáis escuchándonos y viéndonos ahora mismo. Así que bueno, eso por supuesto, nosotros tenemos algunas preguntillas ya pensadas que puedan ser interesantes, pero estamos abiertos a escuchar otras nuevas. Bueno, Andrés, ¿qué es lo bueno de ser analista de datos o qué es lo que más te gusta de ser analista de datos? Pues realmente algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Es cuando podemos sacar conclusiones adecuadas de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, muchas veces observamos alguna situación y sacamos más que un análisis serio, certero, empezamos a sacar conclusiones basadas en intuición, ¿no? Yo considero que, y vale, tú puedes tener una intuición, puedes tener una hipótesis, pero para mí lo más importante siempre es ser capaz de analizar realmente la información. Entonces, afortunadamente vivimos en una época hoy en día en la que hay muchísimos datos disponibles y podemos explotar los mismos. Entonces, en una época donde tenemos una capacidad enorme de almacenamiento de datos y posteriormente somos capaces de explotarlos para utilizarlos, ¿por qué no aprovechar esa situación para analizar dichos datos y por tanto sacar conclusiones certeras? Entonces, eso es lo que más me ha gustado de ser analista de datos y bueno, y afortunadamente este sector me parece que también sigue en crecimiento y cualquiera
que quiera entrar, todavía afortunadamente, diría yo, un poco más sencillo que quizás otras áreas de la economía, donde hay más barreras de entrada. Aquí cualquier persona con un esfuerzo y dedicación, creo que es más sencillo ir subiendo cada vez más en la dirección correcta, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, es un poquito además de perfiles que no son 100% informáticos o 100% matemáticos, pues desde luego, como decimos muchas veces, es una opción muy buena. Y bueno, no sé, te voy a preguntar también a ti, pero creo que las plataformas de BI pues son un buen primer paso, ¿no? Para introducirse en todo el mundo del análisis de datos. Sí, la verdad que yo creo que, por lo menos en mi caso, lo que me terminó de, en cierto modo de enamorar de este mundillo eran las herramientas principalmente de BI, ¿no? Sobre todo cuando tu perfil es un poco más orientado a negocios, ¿no? Y no eres quizás alguien que haya estudiado ingeniería, ¿no? Las herramientas de BI son bastante, yo diría, hasta agradables a la vista, ¿no? Es decir, tomas en un par de clics, puedes crear una visualización y representando un set de datos bastante grande. Por lo que se presta, ¿no? Para en cierto modo empezar a agarrarle el gusto. Entonces, ahora mismo, de las plataformas como tal que existen de análisis de datos, bueno, específicamente herramientas de BI, a mí me parece que quizás hay tres que serían las más conocidas y las que creo yo estarían usando más los distintos equipos. En este caso, una sería Looker, evidentemente, pero las otras dos serían quizás Power BI y Tableau, ¿no? Entonces, claro, algo que también se está notando cada vez más es que da la impresión de que ya esas herramientas individuales no están existiendo. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando analizamos que Looker ahora es parte de GCP, del Google Cloud Platform, Power BI es Microsoft Power BI, y que además en el caso de Tableau también fue comprado hace un tiempo por Salesforce, entiendes que son grandes jugadores los que están invirtiendo fuertemente en estas herramientas, ¿no? Entonces, cada vez más parece ser muy importante conocer al menos una de ellas y más allá de la herramienta, diría yo, el principio que rige detrás de las mismas, ¿no? O sea, ser capaz de entender realmente lo que estás haciendo y incluso que en algún momento uses otras herramientas que no sea siempre la misma, saber los conceptos principales detrás, ¿no? Y es difícil esta pregunta, pero ¿qué diferencias crees que hay entre Power BI, Tableau, Qlik o Looker? Yo creo que las principales diferencias van de la mano sobre todo de cuáles son sus puntos fuertes, diría yo. Es decir, por ejemplo, en el caso de Looker, yo diría que la parte más fuerte que tiene es su capa LookML, ¿vale? Una de las ideas principales que tiene la herramienta o que hace que la herramienta sea tan válida en el mercado y tan apreciada es que tiene una capa con la cual usuarios que, digamos, tú tienes una fuente de la verdad, por así decir, una sola. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces en las organizaciones existe un problema que es que básicamente hay muchas, digamos, distintas versiones de lo que es una misma métrica, ¿vale? Entonces, pueden seis analistas distintos tener unas total ventas que no coinciden entre sí. Y eso tradicionalmente ha sido un problema y cómo corregirlo, ¿no? ¿Cuál es la versión correcta? Pues una de las maneras de corregir eso con Looker es que tienes todo en cierto modo centralizado y a raíz de esa fuente de la verdad, todo el mundo puede consultar dicha fuente. Y los datos son siempre los mismos porque ya han sido modelizados en la capa de LookML. Entonces, eso es una de las ventajas que diría yo la principal de Looker, viene siendo esa capa, que además otorga muchas ventajas porque no tienes que saber o no tienes que ser un usuario tan avanzado en SQL como para poder utilizar esta capa, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que con LookML estás en cierto modo traduciendo SQL directamente a la base de datos. Entonces, una vez que está generado este modelo, estas queries se realizan directamente contra la base de datos y tú simplemente obtienes los resultados posteriormente. Entonces, es mucho más sencillo que tener que ser completamente un usuario muy avanzado de SQL, ¿no? Pero yo diría que esta es la ventaja principal en el caso de Looker. Ahora, con otros jugadores, pues la verdad que no conozco tanto Qlik para entrar en detalle con esta herramienta. Y Power BI tampoco es mi mayor herramienta, pero por ejemplo con Tableau sí he tenido más experiencia. Y por ejemplo, una de las ventajas que yo veo con Tableau muchas veces, que me parece que es un muy buen punto de su favor, es que sobre todo a la hora de visualizar, sus visualizaciones yo diría son de las mejores del mercado también, ¿no? Y eso se nota también en la cantidad de usuarios que tiene. Entonces,
A la hora de la visualización pura y dura, Tableau me parece que es uno de los mayores referentes en todo lo que es el mercado de inteligencia de negocios. Entonces, está en cierto modo comandando toda esa área, ¿no? Que viene siendo al final del día una de las partes más importantes de BI. Y luego también en el caso de Power BI ocurre algo muy interesante, ¿no? Que son también las economías de escala. Que es que, bueno, el hecho es que innegable que Microsoft es por lejos el paquete Office de lo más utilizado que hay, ¿no? La mayoría de empresas utilizan el paquete Microsoft. Entonces, si eso es así, pues ya sabes que básicamente por definición, Power BI va a ser mucho más sencillo de integrar en todas estas áreas que otras herramientas, más allá de lo bien que estén diseñadas o no. Entonces, ventajas y desventajas entre todas. Como digo, depende de lo que estés buscando. Por ejemplo, en el caso de Power BI, yo sí diría que como herramienta como tal no está al nivel ni de cerca de herramientas como Looker o Tableau, pero a nivel de practicidad muchas veces puede ser, sobre todo dependiendo de los gastos que quiera hacer una compañía, pues puede ser una opción. En el caso de Looker, yo lo veo mucho más como una plataforma completa, en el sentido de que hasta ahora te he hablado de LookerML, pero es que también tienes todo lo que es el tema del versionado del control de datos, tienes todos los temas de permisos y data governance, de cómo, quién puede ver qué, cómo organizar toda la estructura interna, modelizaje, etcétera. Es mucho más complejo y mucho más completo también como herramienta. Pero es porque no solo es una herramienta BI, también es una plataforma de datos. Entonces yo diría entre esas tres, esas tienen que ser las principales diferencias. Evidentemente podemos entrar mucho más en detalle en Tableau, Looker y demás. Pero yo diría que a grandes rasgos, por lo menos, estas serían las principales diferencias entre las mismas. Sobre Looker, ahora te voy a preguntar más sobre el resto para los que os interese. Vamos a hacer próximas sesiones porque, como sabéis, también son lecciones del curso de Inteligencia Artificial y Data y haremos próximas sesiones con los profesores de estas lecciones, tanto con Caterina Banoni como también que hizo la parte de Click, como también con ahora no me acuerdo el nombre, disculpad, pero bueno, haremos la parte de Power BI también, ¿vale? Sí, con Carlos haremos la parte de Power BI y así lo tendremos todo también para que lo aprendáis. Y bueno, lo que te voy a preguntar ahora en específico es sobre Looker, ¿vale? Vale. Por entender los orígenes de esta herramienta. Tenemos, por cierto, algún comentario ya. Después lo vamos a poner porque es interesante y aporta. Vale, respecto al origen de Looker, realmente ya creo que cumple 10 años incluso ahora, si no me equivoco, fue una herramienta que se inició en el 2012 en Estados Unidos y poco a poco fue ganando más y más espacio en el mercado en general, ¿no? Fue realmente creciendo cada vez más, como digo, principalmente con esta ventaja que yo diría que es como su carta de presentación, ¿no? Todo el tema de esta capa de modelizaje de datos y cada vez ser más fácil de hacer transformaciones necesarias y hacerlas directamente en la herramienta, ¿no? Creo que eso fue una de las mayor cartas de presentación que tenía Looker en un principio. Y a medida que fueron pasando los años, iban recopilando también más, no solo más expertise a nivel técnico, pero también más financiación, ¿no? Una serie de rondas de inversión y demás que le iban dando cada vez más un empuje. Y finalmente es en el 2019 que anuncia Google que, bueno, que ha tomado la decisión de integrar Looker en GCP, de adquirir Looker, y para potenciarlo, ¿no? Evidentemente. Entonces, esos serían principalmente los orígenes de Looker. Parte realmente de la base bueno, de tratar de ayudar cada vez más a los usuarios y sobre todo aprovechar porque recordemos que en la actualidad estamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo con los actuales data warehouse, a que Snowflake, BigQuery y demás son cada vez más sencillos, ¿no? O sea, tú usas un data warehouse y eres capaz de explotarlos mucho más rápido que como eran las bases más antiguas, ¿no? Claro, Looker empieza también, nace en esta época donde cada vez más esta clase de productos están apareciendo, me refiero a los Amazon Redshift y demás, ¿no? Entonces se puede sacar provecho de esto, ¿no? Entonces es uno de los primeros productos de inteligencia de negocios que está enfocado también a aprovechar, ¿no? Todas estas ventajas que ofrecían los nuevos almacenes masivos de datos, ¿no?
Entonces también esa es una de las mayores ventajas que tuvo y cómo llegó a ser lo que es hoy en día, ¿no? Es decir, había un muy buen producto que cubría un muy buen requisito, una parte importante del requisito del mercado y se montó afortunadamente en una ola que a su alrededor también tecnológicamente las otras partes del data stack también se estaban desarrollando con relativa rapidez, ¿no? Y bueno, afortunadamente ha seguido, bueno, dando buenos pasos y estamos aquí ahora mismo ya con una integración en directo con Google y siendo, yo diría, una de las herramientas principales del cloud de Google. ¿Y por qué no se conoce tanto como otras? ¿Es por esta evolución más poco a poco, al final fue adquirido por Google? Siendo que, según nos comentas, tiene las capacidades competentes como para competir, valga la redundancia, con otras herramientas BI, ¿por qué crees que no es tan conocida, al menos como brand awareness, como reconocimiento de marca? Vale, yo no diría que no es tan reconocida, porque creo que las empresas sí cada vez más se han dado cuenta de su potencial. De hecho, en el cuadrante de Gartner aparece cada vez más por estos mismos motivos, ¿no? Pero sí es verdad que hay herramientas que en cierto modo son más generalizadas. También es verdad que, como comentábamos antes, por ejemplo, Power BI, sencillamente con que Microsoft diga, bueno, esta es la herramienta BI principal que tenemos y que vamos a ofrecer, pues ya prácticamente todo el mundo lo conoce, ¿no? Automáticamente. Y si eres una empresa que tiene todos tus servicios y productos con Microsoft, pues no hay mucha necesidad. De hecho, ¿sabes? Es mucho más sencillo hacer un upscale a nivel de ventas, quizás, y tener Power BI, que incluso es también de las herramientas BI relativamente baratas en comparación que hay en el mercado, ¿no? Entonces, yo diría que es una mezcla de varios factores, ¿no? O sea, por un lado, también entender que fue reciente, es decir, van menos de 4 años de la adquisición de Looker por parte de Google y realmente toda adquisición también toma un tiempo, ¿no? Entonces, yo diría que cada vez va a ser más común ver que Looker aparezca más en esta clase de conversaciones y más porque, como te digo, me parece que si tienes un buen equipo, sobre todo a nivel central, ya después es mucho más sencillo para todos los demás usuarios utilizarlo. O sea, por lo menos esa es la experiencia que yo he visto hasta ahora en general, ¿no? O sea, con múltiples equipos, con tener, así sean unos dos, tres desarrolladores que sepan lo que están haciendo, luego el resto de la organización, sin importar el tamaño, hasta cierto punto, puede usarlo sin problema. Mientras que eso no pasa con otras herramientas que sí necesitas de pronto, sobre todo para las visualizaciones como tal, tener un poco más de background técnico, que quizás no es tan necesario, porque ya la parte técnica la puede cubrir otro equipo, muchas veces en Looker, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que cada vez más en el mercado se va a estar viendo esta herramienta, porque va a pegar con mucha fuerza. Y una de las capacidades o una de las garantías que además tiene Looker es Google Cloud Platform. Porque, bueno, en Google Cloud Platform, aparte de ser un cloud donde se puede realizar almacenamiento, pues tiene una serie de capacidades que me gustaría que nos contaras o que nos hablaras un poquito en general qué es Google Cloud Platform y por qué es tan importante para esta herramienta, para Looker. Vale, bueno, en Google Cloud Platform básicamente es el servicio que tiene la nube, la empresa Google, y es junto con Amazon Web Services y Microsoft Azure, bueno, básicamente el cloud de los tres grandes proveedores de cloud a nivel global, ¿no? Son los tres grandes jugadores que hay. Entonces, ¿por qué es tan importante ahora mismo GCP en general, pero sobre todo ahora que Looker está siendo añadida? Porque una de las cosas que se dio cuenta Google es que tradicionalmente tenía un producto que era Data Studio, no sé si lo conozcas, pero bueno, es un producto que es relativamente aceptado, pero que ellos mismos sabían que no tenía tanta potencia, por así decir, como si tiene evidentemente Looker. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento que, bueno, si tú tienes unas restricciones ya técnicas, tienes restricciones a nivel presupuestarias y demás, o sea, tienes muchas limitaciones, pues Data Studio puedes resolver realmente. Pero hace falta una herramienta más potente, ¿no? Y es ahí donde entra Looker con lo que conversamos antes, con muchos factores que en ese sentido prevalecen, ¿no? Y aunado a eso, también está la parte de que cada vez es más común ver, bueno, todo lo que son las integraciones entre distintas herramientas, ¿no? Entonces, el producto
Uno de los productos también estrella que tiene el Google Cloud Platform es BigQuery, ¿no? Que es el almacén de datos masivos que tiene esta plataforma Google. Y es de hecho la apuesta más fuerte que tiene Google en este sector. Y es parte también de GCP, ¿no? Entonces hay distintas herramientas, todas con múltiples usos. Evidentemente hay unas que son, digamos, las principales, es decir, necesitas un data warehouse y estás relacionado con GCP, pues te vas a ir prácticamente por definición por BigQuery. Igual que necesitas encargarte de una plataforma de datos e inteligencia empresarial, te vas a ir con Looker y demás, ¿no? Esas son las dos, yo diría, las dos grandes apuestas que tiene GCP, ¿no? Entonces, dependiendo, evidentemente hay más servicios que estos, pero también es verdad que unos son más avanzados, más complicados. Es decir, hay servicios también de temas de machine learning y demás, pero aquí también, ¿qué ocurre? Uno, aquí sí hacen falta perfiles mucho más técnicos. El nivel de machine learning, pues, evidentemente, necesita gente muy capacitada, muy formada y con un perfil muy específico. Y se usan otra clase de herramientas. Entonces, también hay formas de combinar en Google, bueno, con herramientas de Google, también otros lenguajes de programación y usarlos en conjunto con estas herramientas y demás. Personalmente, esa no es mi área de expertise, porque yo trabajo mucho más del lado de Looker y ese es el área donde me desempeño. Pero sí es verdad que si cualquiera, bueno, cualquiera de hecho, los que estén viendo, si les interesan los temas de cloud, Google es una muy buena forma de entrar al mundillo porque tiene realmente de todo. Es decir, no hay, yo diría, ningún tipo de área a nivel de datos que ustedes puedan imaginar que Google no tenga alguna solución para ello. Entonces, y además tienen muchas certificaciones. Eso es otra cuestión que también habría que hablar, ¿no? Es decir, tanto las tres grandes plataformas tienen certificaciones que, bueno, es una manera también de en cierto modo, demostrar que has adquirido ciertos conocimientos y también te abre ciertas puertas que no son nada especiales. Entonces, por ejemplo, si también estás como quizás o analista o alguna parte y te interesara esto, pues una de estas formaciones puede ser muy importante y podría ayudar también a darle un empuje a tu carrera. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, eso en líneas generales es GCP, ¿no? Es todo lo que son los servicios de la nube. De la empresa Google, siendo, en mi opinión, por lo menos, las dos herramientas que ahora mismo estarían destacando más, tanto BigQuery como a nivel de Data Warehouse, como Looker a nivel de inteligencia empresarial. Pues precisamente sobre esto que nos comentabas, teníamos una pregunta de Diana. Es sobre cómo puede prepararse una persona para obtener la certificación de Looker. Mi pregunta, porque también me parece muy interesante, es no solo prepararse, es decir, no solo adquirir la formación para superarla, sino dónde se obtiene. ¿El propio Google ofrece estas certificaciones? ¿Es a través de un certificador externo? ¿Cómo se puede obtener? No, bueno, Looker ha tenido siempre un examen hasta ahora que básicamente era de desarrollador, en el cual uno podía prepararse ese examen. Era un examen relativamente complicado, con un número considerable de preguntas. Y si al responderlo llegabas a cierta cantidad de preguntas correctas, eso era aprobado, ¿no? Pero claro, la cuestión está en que para poder responderlas tienes que tener un conocimiento previo, tienes que haber dedicado mucho tiempo a estudiar y a entender cuáles son ciertos casos, a entender la lógica detrás de ciertas cosas. Y evidentemente no es un examen que puedas pasar simplemente con presentarte. Es decir, no es simplemente ir un cursito de 5 minutos y hacer el examen. No, eso no va a pasar. Entonces, para prepararse, ahora mismo hay cursos en línea, es decir, hay muchas formas de hacerlo. También es verdad que también con toda la mudanza que hay a GCP y con estos temas, habría que ver bien cuál es la plataforma educativa que están utilizando en estos momentos. Creo que la última que tenían era Quick Labs, si no me equivoco. Y bueno, había una serie de cursos allí que la gente podía tratar de buscar y hacer. De igual forma, también Looker es una de las herramientas más completas en términos de documentación. Es decir, cualquier tema que vea cualquier persona que esté usando el Looker puede irse a la documentación, buscarlo en internet y es realmente, yo diría, agradable, ¿no? Porque realmente es muy explícita. Y además de eso también tienes la comunidad, ¿no?
Hay una comunidad bastante fuerte de desarrolladores y demás, y muchas veces ocurre que tienes una duda, un problema, llevas quizás una hora golpeándote la cabeza porque no encuentras la solución, pero buscarlo también en temas de comunidad, puedes ver que alguien ya lo ha hecho y explica cómo lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil que sea el mismo código o algo que tengas que usar, pero puedes añadir, adaptar eso también a lo que esté a tu caso de uso. Entonces, eso, para la certificación, principalmente recomendaría, bueno, uno, usar la herramienta. Si haber usado antes va a ser muy complicado. Y en segundo lugar, una vez que ya creas que tienes la expertise para eso, para certificarte, pues pagar el examen y hacerlo, básicamente. Muy bien. Las empresas, o sea, ¿qué tipo de empresas suelen utilizar Looker? Es decir, sé que pueden ser empresas de todo tipo, pero tú los proyectos que trabajas, normalmente ya no con qué empresas, sino qué suelen requerir. Es decir, ¿qué tipo de datos suelen ser? ¿De facturación? ¿De no lo sé? O sea, ¿que hay algún tipo de dato para el que sea especialmente útil Looker? Pues no, de hecho es interesante esa pregunta porque no hay un estereotipo de empresa que utilice Looker realmente, o sea, es muy diverso, o sea, no hay empresas de todos los sectores, no es que esté concentrado en un sector o que esté concentrado con un cierto número de empleados, realmente es muy diverso, puedes tener desde empresas muy pequeñas hasta ya empresas, digamos, de estas que reconocería cualquier persona en el mundo, ¿no? Realmente, más que por el sector o por el número de usuarios y demás, realmente viene también por las necesidades que tienen, ¿no? Es decir, dependiendo de lo que estés buscando, vas a querer o no Looker. Entonces, cada vez más, sobre todo a nivel de inteligencia empresarial, muchas empresas deciden ir por allí. Sobre todo si, como decíamos antes, ¿no? Si también tienes ya integrado quizás BigQuery, es más sencillo que decidas también dar el paso adelante con Looker, ¿no? Por lo que decíamos también de todas estas integraciones. De igual forma, yo creo que cada vez más se van dando cuenta de que estas empresas, ¿no? De que es más sencillo tener en principio un equipo de quizás desarrolladores, como te mencionaba antes, y que luego los demás exploten este conocimiento también, ¿no? Y Looker es una buena manera de eso, ¿no? Entonces, realmente no hay un estereotipo de empresa, ni grandes ni pequeñas, que lo utilicen. Realmente va a variar mucho. Pero cada vez más pareciera que, bueno, que hay empresas tomando esta decisión. O sea, muchas de ellas más bien están cambiando otras herramientas y quieren probar, ¿no? Con Looker. Tenemos también, bueno, por parte de Juan Miguel Zamorano, te envío un saludo. Saludos, Samu. Y bueno, ahora es el momento en que, aparte de Diana, que ya nos ha hecho una pregunta muy interesante, pues si tenéis cualquier otra pregunta sobre Looker, pues podéis preguntar. Aquí Andrés, como habéis visto, es especialista en esta herramienta y conoce bien cómo orientaros. Yo, mientras tanto, se animan a que te hagan alguna pregunta nueva. Te voy a preguntar específicamente sobre ¿cuánta demanda tiene un profesional de Looker? ¿Es un perfil que es muy demandado? ¿Hay muchos profesionales ya con esta certificación o con esta experiencia en Looker? ¿O, sin embargo, a las empresas les está costando encontrar este tipo de profesionales capacitados? La verdad que no sabría decir qué tanta gente sabe o no usar la herramienta. Sí es verdad que creo que en general, en el mundo del dato como tal, hay un gap enorme de la cantidad de gente requerida y de la que existe. Ya no solo con Looker, sino yo diría en general, es todos los amigos que tengo que trabajan en el sector, la gran mayoría de ellos realmente les salen múltiples oportunidades. Ya no te diría ni siquiera al mes, te diría a la semana, porque hay una competencia feroz entre empresas por perfiles analíticos, ¿no? Y es algo que pareciera ser cada vez mayor, ¿no? Sobre todo a medida que las empresas van entendiendo que tienen que comenzar a iniciarse cada vez más en el mundo de los datos o virtualmente desaparecer, porque realmente tomar decisiones sin ser capaz de entender lo que estás decidiendo,
Pues es básicamente como disparar ciego, ¿no? O sea, como no ver lo que estás haciendo. Y eso pasa factura. Entonces, a nivel de los perfiles, como tú comentabas, yo sí creo que son bastante demandados los perfiles aquellos perfiles que logren saber Looker. Toma un tiempo, evidentemente, ir aprendiendo cada vez más. Yo no soy la diferencia, ni mucho menos. Y como siempre, en general, en este mundillo vas aprendiendo cada vez más cosas. Pero sí, es decir, cualquier persona que sepa, no solo Looker, sino cualquier herramienta de BI y tenga unos buenos fundamentos, sin duda tiene muchas oportunidades. Yo me atrevería, no lo puedo garantizar, pero me atrevería a decir que cualquier persona de cualquier background que quiera entrar al mundo del dato puede llegar en unos años más lejos que en casi cualquier otra industria, porque hay muchas más oportunidades profesionales. Y además no hay tanta gente que ya esté ocupando quizás posiciones como si ocurre en otros sectores. O sea, no es lo mismo tratar de ser, no sé, un analista de datos profesional, vamos a llamarlo así, a tratar de ser un abogado o tratar de, ¿sabes? Profesiones que ya hay gente que tiene mucho más tiempo en el sector, ya está mucho más consolidado, es mucho más lento en ese sentido quizás para moverse. En cambio, en el de data hay muchas oportunidades y bueno, y realmente salen cada vez más. Entonces sí, yo diría que a nivel profesional, saber Looker y en general, pero cualquier herramienta, te abre muchísimas puertas. Hay una fuerte demanda por profesionales en este sector. Pues tenemos dos nuevas preguntas que a continuación voy a leer. Una también de Juan Miguel Zamorano y es si difiere mucho Looker de Tableau. Sí, tiene unos aspectos claves de diferencia, ¿no? Es decir, por un lado, una de las, de la, a ver, son múltiples, ¿no? En primer lugar, diría, Looker tiene esa ventaja de tener una fuente única de la verdad. Es decir, vamos a suponer que tú tienes dos desarrolladores. Estos desarrolladores han trabajado en el modelo y en todo lo que son los campos que van a ser utilizados, ¿no? Y luego esos campos pueden ir cualquier analista. Y cuando me refiero a analista, no me refiero ya a BI, sino a analista en general, que sea de cualquier sector de la compañía y quiera averiguar. Y puedo utilizar la herramienta y consultar sobre lo que ya se trabajó, ¿vale? Sobre lo que ya hicieron los desarrolladores. En el caso de Tableau, eso no ocurre así. Es decir, tienes que tener un conocimiento para poder incluso muchas veces crear ciertos campos o hacer ciertas modificaciones directamente cuando estás utilizando Tableau. Entonces, esto también genera discrepancias entre los distintos usuarios, ¿no? Porque las transformaciones que hizo alguien no es lo mismo que hará otra persona. Esa es una diferencia. La segunda, como acabo de mencionar, el tema del modelaje. A mi modo de entender, es mucho más sencillo crear todo lo que es la lógica de las distintas transformaciones que quieras realizar directamente en Looker que en su lugar con Tableau. Entonces, luego también tienes otras diferencias. De Tableau, por ejemplo, muchas veces hay muchas personas que lo utilizan a nivel del desktop. En el caso de Looker, Looker principalmente tienes la versión cloud, es decir, te conectas directamente y lo empiezas a utilizar. No existe prácticamente el premise, es decir, si no quieres la versión que básicamente está utilizando todas las personas, creo que está la opción de servidores personales, si no me equivoco, es una opción mucho más complicada de hacerle el setup, de montar, y realmente no tienes muchas ventajas, tienes prácticamente muchas desventajas, ¿no? Entonces no es algo. Pero sí, yo diría que esas son las principales que hay diferencias que hay realmente entre Tableau y Looker. Entonces, el fin de tener unos dashboards, diría, digamos, principalmente útiles para tomar decisiones y demás, creo que ambas evidentemente llegan a ese final, pero yo diría que es en el pretratado del dato donde está la diferencia. Por ejemplo, Tableau tiene Tableau Prep. Entonces, Tableau Prep es una herramienta que es como, digamos, el pre-ETL, por así decir, para modificar los datos de Tableau. Entonces, tú haces una serie de transformaciones y a raíz de allí muchas veces es que lo envías a Tableau y lo consultas. Sin embargo, en el caso de Looker, tú realmente puedes modificar directamente en tu capa lógica de LookML esa serie de modificaciones y luego las puedes consultar. Entonces, ahí también hay una diferencia porque tienes todo integrado, es decir, tienes LookML para utilizarlo como tú consideres, de la mejor manera posible. Directamente lo tienes en Looker, en la plataforma. Tienes la conexión directa al versionado que quieras utilizar, al repositorio. Puede ser
GitHub, Bitbucket, GitLab, lo que sea, puedes utilizarlo sin problema directamente también. Y tienes también una jerarquía bastante explícita en Looker, es decir, no necesitas de otras herramientas. En el caso de Tableau, tienes Tableau normal, tienes Tableau Prep, también dependiendo de tus usuarios, tienes Tableau Reader, tienes múltiples opciones mientras que Looker está completamente integrado. Entonces, sí, yo sí diría que hay múltiples diferencias entre Looker y Tableau. Una herramienta no tiene tanto que ver con la otra como se puede llegar a creer. Totalmente de acuerdo. Yo personalmente no conozco Looker, nunca he trabajado. Bueno, sí que he visto la sesión del curso de inteligencia artificial y data que tú mismo impartes, donde sí que he visto la interfaz, entre otras cosas, y el funcionamiento, que por cierto, insisto que es un curso muy recomendable para tener una primera idea, no solo de Looker, sino de otras herramientas y de lenguajes de programación y en general de todas las partes integrantes de lo que es el Big Data o en general inteligencia artificial y todo este mundo. Pero vamos, estoy seguro de que si hay ya diferencias entre las que yo conozco, que es básicamente Business, o sea, Power BI, Tableau y Qlik, pues que será lo mismo. Al final cada uno perfecciona y desarrolla ciertos puntos de su herramienta y bueno, es interesante también que podáis probarlo por vosotros mismos, que carguéis un dataset y hagáis vosotros mismos la prueba de las capacidades diferenciales que tiene una con la otra. Y ahora ya la última pregunta que tenemos, que es de Diego Medardo Nole Moreno. A través de LinkedIn nos pregunta cómo considera la curva de aprendizaje de Looker frente a las otras opciones del mercado actual. O sea, cómo de difícil es aprender Looker. Como todo en este mundo realmente depende, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Por lo menos si ya has tenido experiencia con otras herramientas previamente, es decir, yo diría mucho más sencillo para un usuario que ya sepa usar cualquiera de las herramientas que hemos mencionado, ¿no? Que sepa usar Power BI, Qlik, Tableau, etcétera, es mucho más sencillo aprender Looker porque ya tienes conceptos básicos adquiridos, ¿no? Ya sabes exactamente. Ya entiendes muy bien que, bueno, que tiene que haber una fuente de datos de los que vas a estar extrayendo información. Entiendes, bueno, que son los distintos tipos de visualizaciones que existen y demás. Tienes conocimientos generales al respecto, ¿no? Entonces, si ya tienes esa clase de perfil de analista, digamos, en líneas generales, es mucho más sencillo. Ahora, ¿cuándo se complica? Cuando no tienes ese perfil, cuando no has visto ninguna herramienta antes. Entonces, si no has visto ninguna herramienta y esta es tu primera vez, te va a costar un poco más quizás de lo necesario, pero eso te pasaría con cualquier otra herramienta. Es decir, eso te pasaría con Qlik, con Tableau, con Power BI y con cualquier otra herramienta. Entonces, también depende del número de horas que le dediques. Es decir, si estás trabajando y puedes dedicarle muchas horas a esto, la curva de aprendizaje yo diría que es relativamente rápida. Yo creo que dedicándole las horas se puede aprender, ¿vale? No es como aprender quizás a programar desde cero, ¿vale? Pero sí es verdad que tienes que dedicarle el tiempo porque tiene muchos detalles. Es decir, uno aprende cosas nuevas cada día y te tienes que pegar con casos de uso que no vas a saber resolver en ese momento y ahí es cuando más aprendes, ¿no? Entonces yo diría que tiene una curva de aprendizaje relativamente buena. Es decir, creo que empiezas a ver con mucha rapidez cómo vas adquiriendo conocimiento y ya llega un nivel que dices, bueno, ok, he aprendido la mayoría, pero ahora quedan ciertos detalles, ¿no? Ciertos detallitos que, bueno, cómo se hace un caso muy específico. Ahí es cuando ya realmente sabes que estás, quizás que ya llegaste a la punta, a la cúspide más pronunciada, y ya después se estabiliza un poco, ¿no? Esa curva. Y derivado de esto nos hacen la última pregunta. Ahora ya por el tiempo que llevamos siempre queremos estar un tiempo limitado porque al final no queremos tampoco robar más tiempo a nuestros invitados a una hora que al menos en España no es la más adecuada, pero es la hora que podemos retransmitir también América en una hora buena. Que la pregunta nos la hace Beginda Fact y ¿cuál sería la ruta de aprendizaje para Luke? O sea, para Looker. Para Luke, vale. Pues realmente la ruta de aprendizaje, yo diría que es, al menos en un principio, comenzar a hacer los cursos, ¿no? Hay cursos en Internet directamente. Estar ahora, como digo, no sé si siguen en Quick Labs, pero hay cursos que se pueden hacer para ir aprendiendo cada vez más Looker.
porque evidentemente a Google le interesa que la gente lo sepa utilizar. Y de igual forma también hay documentación que puedes ir leyendo también, ¿no? Tanto de la comunidad como la documentación oficial de Looker. Entonces, pero realmente para mí la ruta de aprendizaje más directa es, una vez que, sobre todo si ya estás en una empresa que tenga Looker, empezar a pegarse cada vez más con la herramienta y una vez que ya la tienes de frente, dices, vale, ¿qué quiero hacer? Y entonces de pronto decir, vale, yo quiero hacer esto. Pues entonces leer quizás un poco y decir, vale, ¿cómo se hace? Y luego hacerlo, ¿no? E irlo haciendo uno mismo. Entonces, a medida que vayas adquiriendo ciertos conocimientos, practicarlos cuanto antes, porque si hay mucha teoría, pero no hay práctica, pues es limitado lo que se aprende. Entonces, yo te recomendaría directamente buscar los cursos que están disponibles, tratar de sacar el tiempo para realizarlos. Y una vez que tengas eso, también estar siempre al tanto de los pasos elementales que tenga Looker. Y una vez que te sientas preparado, pues bueno, pues si te interesa, pues puedes ir también y tratar de dar un paso adelante y bueno, y quizás irte por la rama bueno, no de Looker como tal, de BI, pero específicamente quizás por Looker. Es algo que, bueno, que yo creo que tiene mucho, mucho futuro. Pues de hecho, bueno, con lo de behind the fact que decía, me imagino que viene del inglés behind the fact, pero Sí. aquí podéis poner a prueba eso de que te ponen una palabra que tienes que leer en directo y uno lee lo que viene un poco. Así que si algún día a estas horas, que es tarde, me ponéis alguna broma de un nombre de estos que no existe, que es muy gracioso, pues seguramente entrará igual que ha entrado esto. Vale, bueno, yo Andrés, agradecerte el rato que has estado. Yo creo que han sido preguntas interesantes las que nos han hecho. Y aparte, pues por supuesto, esto, como sabéis, lo hacemos cada 2 jueves y luego queda guardado. Entonces, después de esto, podéis ver la grabación en YouTube, en Twitch, en Spotify, se sube después. Y por supuesto en LinkedIn. Entonces, animaros a consultarlo en el momento que queráis. Si habéis llegado un poquito más tarde, podéis hacer retroceso y ver cualquiera de los momentos de la entrevista. Y mucho más tampoco añadir. Si quieres hacer una pequeña recapitulación sobre Looker, un pequeño resumen, pues te lo agradecería. Vale. Espero, bueno, en primer lugar, gracias de nuevo por invitarme aquí, lo agradezco mucho. En segundo, bueno, respecto a Looker, se ha convertido en mi herramienta favorita, personalmente. Creo que al principio intimidó un poco, pero es una herramienta que tiene mucho futuro y se va a notar cada vez más. Y los profesionales también que estén acá, pues oportunidades siempre van a existir. Entonces yo los invitaría a todos bueno, darle una oportunidad y sobre todo to dedicarle tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo a practicarlo, a entenderlo. Y una vez que sea así, yo creo que va a haber bueno, va a ser una herramienta que les puede abrir muchas puertas y que sin duda les recomendaría aprender. Entonces, incluso aunque finalmente no sea la que más les guste, no se cierren a una herramienta, es decir, si ya saben alguna de las herramientas Power BI, Qlik, Tableau, cualquier otra herramienta, no se cierren a no probar otra nueva, en este caso Looker, porque verán que hay muchas diferencias y no es bueno, y esto ya sí sería un consejo, no es bueno casarse en este sector con ninguna herramienta, es decir, al final del día es más importante el conocimiento general que la herramienta en sí. Entonces, bueno, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Y nada, eso. Espero que les haya gustado. Bueno, agradecerte mucho, Andrés, que hayas estado con nosotros. Agradeceros también a todos los que habéis estado siguiéndonos en el directo. Y bueno, pues como he dicho, dentro de 2 semanas volveremos con un nuevo directo que anunciaremos próximamente el tema. Así que nada, nos despedimos por hoy. Os agradecemos que después de compartáis y le dais a like y os suscribáis a nuestros directos. Y nada más, que paséis buena tarde o que paséis buen día en caso de que estéis desde Latinoamérica. Y Andrés, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias de nuevo. Hasta Hasta luego. luego.